qué tal, qué tal amigos de Dark Crack? ¿Cómo están? Les mando un saludote el día de hoy haciendo el review de este Black Series de Lux. Sí, ahora sí que Luke con eh, Luke Skywalker y el Wampak pack está muy padre, que bueno, que fue fue el eh, hay muchos rezagados por ahí si, si lo quieren tener no se preocupen hay muchos los que ya, del que ya no hay es los downtown no sé dónde lo voy a conseguir no sé cuánto va a costar pero bueno ahí sabemos que los fans compramos lo que sea um, ok y bueno pues aquí vamos al wampa de este lado en el empaque, bueno, también trae a Luke Skywalker, ¿no? Como en la escena, obviamente que está colgado. Trae su sable láser, trae su blaster, ok. Y bueno, también vemos el sable de luz de este lado. Ok. Eh, vemos aquí la cara de Luke Skywalker de este lado, sí. Con su traje de Hot. Ok. Y bueno, de este lado aquí vemos las la, la imagen, ¿verdad? terrorífica de cuando el Wampa pues va arrastrando a Luke y bueno pues es del segundo wave de las de las series de, de pues ahora sí que de lujo que salieron y pues bueno aquí está este Wampa este impresionante Wampa listos pues vamos a abrir esta excelente figura y aquí ya tenemos a este Wampa fuera de su empaque. ¡Wow! Me encantó esta figura. Me encantó el color. Me encantó los detalles del pelo de Wampa. Aunque, bueno, pues yo creo que sí hubiera estado padre que le hubieran sido. Le hubieran hecho peluche. Pero bueno, está muy, muy padre. No. Eh, quiero que chequen, obviamente. Pues trae el brazo que le corta a Luke Skywalker. ¿No? Es, es una figura muy, muy buena. No, nada más chequen el, el, el detalle. Eh, de este super guampa. y bien obviamente con Luke Skywalker no está muy padre esta, esta figura eh, es un plus no aparte de que sea un esté en el traje de de hot este junto con Han Solo no eh, son los dos muñecos que salieron de Imperio contraataca y bueno pues vamos a checar estas figuras primero vamos a empezar con este Luke Skywalker que bueno, chequen, es una, eh, pues ahora sí que formidable figura, ¿no? El detalle, la verdad es de que está fantástico, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por la cara, ¿no? Como yo les comentaba de este Luke Skywalker, ¿no? Chequen, por ejemplo, la, la cara de susto, ¿no? La mirada inclusive está hacia arriba de este, de, bueno, del. Eh, cuidándose de los ataques de este wampa trae por ejemplo lo que es su transmisor con el cual estaba hablando se estaba comunicando con han solo no aquí en la muñeca pues vemos otro el detalle de que de que trae su transmisor no aquí viene digamos que las, las insignias de la alianza rebelde pues es el clásico uh, traje de la alianza no por ejemplo y eh, bueno, chequen el detalle de la ropa, de las rodillas ¿no? Eh, lo de las botas que bueno, se, se aprecia muchísimo lo que es en la parte de las películas ¿no? viene por ejemplo con un blaster que es desmontable obviamente ¿sí? y eh, este detalle de tela que me encanta ¿no? que es con el cual, bueno pues se cubre lo que es la parte del, del frío ¿no? digamos, nada más le faltaron los goggles, pero bueno, recordemos que es, es eh, la figura del Wampa me imagino que aquí ya es cuando lo cuando pues obviamente ya tira alguno de sus accesorios. No se acordaba Luke Skywalker que traía el blaster, sino pues bueno lo hubiera desenfundado, ¿ok? Y eh, como verán bueno pues trae eh, trae el, um, el light lightsaber con el cual bueno fue la primera vez que pudo llegar hasta sus manos, ¿no? Bueno es lo que vemos en una película, ¿sí? Y eh, bueno, chequen, obviamente es el, el que le dio, es el que le dio Obi-Wan Kenobi O sea, estamos hablando del de sable láser de Anakin Skywalker Por eso vemos que es azul, está muy muy padre Y las articulaciones de esta excelente figura pues obviamente son las clásicas de Black Series Obviamente hacia arriba y hacia abajo la cabeza, hacia una y hacia otro lado Los brazos los pueden mover hacia arriba y hacia abajo no eh, Las muñecas por ejemplo, algo muy padre de esta figura, las puede mover, lo que es la parte de los guantes, los brazos obviamente, la cintura, ¿sí? Lo que es la parte de las piernas, ¿sí? Eh, las piernas no se pueden abrir demasiado, por lo que es la parte del pliegue de su chaleco, ¿no? Contra el frío y bueno, pues las rodillas obviamente se pueden mover a, eh, lo que siento, lo que es en un grado de 90 grados, ¿sí? Eh, está muy chida figura y ahora vamos a con el guampa y bueno, pues aquí ya tenemos al buen guampa, que bueno, se me hace un hombre de las nieves muy, muy chido, ¿no? Esta figura es, es toda de plástico, lo que es la parte de, de, de lo que es el, el pelo, ¿no? Eh, de, de, esta, de esta criatura, ¿no? Eh, es como un, una, una, una figura parecida a Chubaca, ¿no? Básicamente, eh, bueno, tiene la, la, misma, eh, la misma forma, por ejemplo, de su pelo, ¿no? También era de, de plástico. Y bueno, por ejemplo, lo que es la parte de la cara de este guampa, ¿no? Eh, viene con lo que es, por ejemplo, estas ojeras y su nariz de color amarillo, ¿no? Aquí vemos la sangre, ¿no? Del pobre Tantón de Luke Skywalker, que bueno, pues ya se desayunó este guampa, este ¿no? Tiene algunos detalles por ahí de sangre, se me hace que lo podemos poner un poquito más. Por ejemplo, los brazos los puede extender así de esta manera, ¿no? Igualmente esta parte de acá. Las manos también se le pueden mover, ¿no? Los codos los puede mover hacia un lado, hacia otro lado. Y eh, vemos que tiene diferentes pliegues aquí. Lamentablemente solamente la cintura la puede mover un poco limitado por lo que es la parte del pelo. Podemos ver, por ejemplo, los pliegues de este guampa, ¿no? De esta manera. ¿no? El detalle del pelo está súper, súper chido. Y las garras, ¿no? De los pies también. Pues obviamente hay movimiento hacia arriba y hacia abajo. Vemos, por ejemplo, el detalle de la cara. ¿No? Tiene lo que es la parte de los cuernos. Que, pues bueno, vienen pegados, pero son un poco maleables, ¿no? De este guampa, ¿no? Hacia arriba es casi no se puede mover la cara. Nada más hacia un lado y hacia otro. Y también otro, otro súper detalle de este súper super guampa es que tiene la posibilidad de que el brazo se le puede remover como si fuera eh, como si Luke Skywalker hubiera cortado no el brazo no vemos por ejemplo el brazo ya removido no esta parte de sangre de aquí rojo un poco pues de sobra para mí no aquí hubieran puesto un poquito más de sangre pero bueno está muy muy bueno no la, la opción de que se le pueda remover el brazo y pues como si se le como si como si Luke Skywalker hubiera cortado este brazo de este excelente Wampa y con esta imagen del Wampa doy por terminado mi video. Esta semana se me hizo un poco corta, entonces yo creo que es el, el único video que meto esta semana, pero no podía dejar pasar esta excelente figura de eh, el, para mí los primeros packs que salieron eh, del digamos dobles o de lujo, ¿no? Como antes Casbro los llamaba, que es este Wampa, ¿no? Y también el Tonton que espero próximamente llegue a mis garras, chavos. Y bueno, pues estuve es todo por ahora y espero que la fuerza esté con ustedes. Saludos.